Filter came out. Now I need to glue this. How is your dog doing? You gave me one. Is this a new one, though? I'm sure. Oh, no, I look at it. I'm sorry, because I missed you. I don't like stand for sale. Thanks. We should do an exhibition together. One day I will. I put my paintings and you do your photographs. Oh, this is nice. Ooh.
Buenos días, viernes, abril 19 del 2013. Quiero darle la bienvenida al Consejo de la Ciudad de Los Ángeles. Este consejo se reúne martes, miércoles, viernes, 10 de la mañana. Yo creo que tenemos quórum. Por favor, pase lista. Hablar con Buscayano, England, Garcetti, Wizard, Juárez, Krikorian, Lavanche, Parks, Reyes, Krikorian. Tenemos quórum, señor presidente. Primer asunto del día, aprobación de las actas. Juárez hace la moción, Buscayano secunda. Próximo, resoluciones comendatorias para aprobación. Perry hace la moción, Parks secunda. ¿Esto nos lleva a dónde? Señor presidente, vamos a revisar la agenda. Artículo 1, artículo que está para audiencia pública. Solicito para aplazar artículo 1, 1A y B a mayo 21. Sin objeción. ¿Tenemos algunas tarjetas? Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a la próxima sección. Artículo 2 y 3. Ya tenemos audiencia pública para esto, señora Perry. Artículo 2 especial, por favor. Artículo 2, a solicitud de la señora Perry. Vamos a votar en los otros artículos. Abra la votación. Cierra la votación y tabule los votos. 10 a favor. Próxima sección, 4 a 15. No hemos tenido audiencia pública. Se necesitan votos para consideración sin objeción. Tenemos estos artículos ante nosotros, tarjetas en el 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 15. Miembros, ¿algún artículo especial? Sí, vamos a retener estos artículos. Señora Sain, 6. 6 para el señor Sain. 8 y 9 tienen tarjetas. ¿Algún otro artículo? Sí, artículo 10, 13 y 14. Vamos a preparar la votación en estos artículos. Abra la votación, cierre la votación y tabule los votos. 10 a favor. Vamos ahora a ir a la próxima sección, agenda de continuación. 16 es un artículo que ya hemos tenido audiencia pública. Ahora, miembros, ¿algún artículo especial? Buscaíno. Artículo 16 para el señor Garcetti, por favor. Señor Sain, yo estoy en la próxima sección. Vamos a preparar la votación en los artículos restantes. Señor presidente, no hay artículos para votar, solamente ese. Ahora nos vamos al artículo 17. Artículo 17, no hemos tenido audiencia pública, necesitamos votos para consideración. Sin objeción, tenemos este artículo ante nosotros. Sí, todavía estamos esperando. Artículo 17, la moción todavía está para presentarse. Me han informado que tenemos que retener artículo 17. Hay una enmienda que se está circulando. ¿Y qué sigue? Señor presidente, nos lleva a las presentaciones. Artículos considerados especiales. Hay que pegarlo. Si no es sonido fuerte, pon un poquito goma. Sí, tenemos profesionales de Japón. Por favor, levántense. Vamos a darle la bienvenida. Señor Lavanche. Quiero llamar al presidente del Consejo de la Ciudad en este momento, el señor Herb Wesson, para una presentación muy especial. Un aplauso para el señor Wesson. Muchas gracias, señor presidente, miembros. ¿Cómo llamarían? ¿Es una chihuahua? Hemos tenido chihuahuas en las últimas tres veces, de todas maneras. Este es Shakira.
Shakira tiene 10 meses, está lista para irse. Yo creo que ayer tenía una pequeña cirugía, pero puede ya irse hoy si alguien la quiere. De todas maneras, es viernes de adopción de mascota y esta es la mascota, señor Coretz. Si no, nadie adopta a Shakira, yo la voy a adoptar y se la voy a presentar a usted como regalo. Necesitamos mantener 100% de adopción. Estamos haciendo esto por 6-7 años. Cuando se trata de perros, es 100% de adopción. La mayoría de los animales son adoptados por personas que se encuentran aquí en la sala del consejo, por personas en sus oficinas que están, nos están viendo en la televisión. Estamos en una competencia feroz con el condado de Los Ángeles. No quiero que interrumpir nuestro 100%. Si busca amor, un animal de compañía o alguien que vaya a estar ahí con usted, yo les recomiendo muchísimo que adopten a Shakira. ¿Va a crecer más Shakira? Esto es el tamaño hasta donde va a crecer. Ahora, yo adopté la última, ya no puedo adoptar más. De todas maneras, hacemos lo mejor que podemos para que nuestros animales sean adoptados, pero no los podemos mantener todo el tiempo. En muchos aspectos, si usted adopta a Shakira, usted probablemente va a salvarle su vida. Por favor, sí, hágase cargo de nuestra amiguita de cuatro patas. Ella tiene muy buena disposición, es muy dulce y está buscando un hogar. Lo que voy a hacer es, la vamos a mantener a Shakira. ¿Ella baila? Sí, sí. ¿Ella baila? Sí, tal vez está cansada, pero ella baila. Tiene mucha energía y eso es lo que hace. Por eso es que le di el nombre de Shakira. Sí, porque baila, pero ayer tuvo cirugía. Sí. Es encantadora. Es una pequeña perrita joven. Señor presidente, ¿cuál es el número? En todo caso, estoy viendo en televisión. Si pueden llamar al número de teléfono 888-452-7381. 888-452-7381. Muy bien, Shakira. Muy bien, muchas gracias. Señor Coretz, tenemos una presentación especial. Colegas, hoy día vamos a conmemorar el 70 aniversario del comienzo del levantamiento en el gueto, cuando los judíos decidieron pelear y no permitir que los nazis los llevaran al campo de destrucción. Ahora, en este momento del año contemplamos esto cuando nos recordamos del show, el holocausto, de los monstruos que hicieron estas cosas contra la humanidad. La semana pasada tuve el privilegio de asistir el día de recuerdo de las víctimas del holocausto en el Museo de Tolerancia. Sí, todos los años podemos ver esto y las maravillosas personas que fueron víctimas. Y nosotros le hemos pedido al Museo de Tolerancia que nos ayude con este recordatorio. Sí, esto es algo que significa mucho para mí personalmente. Mi padre tuvo la suerte de escaparse de los nazis al finales del 39. Yo solamente sé esto porque cuando yo revisé sus papeles hace unos años, descubrí un pasaporte con la insignia de los nazis. Él
pudo irse a Argentina. Unos meses después, no estoy seguro cómo, terminó en este país y permaneció aquí el resto de su vida. Yo no sé nada sobre sus experiencias, prácticamente nada. Cuando él murió en el 76, 30 años después, era algo muy fresco en su memoria. Él nunca pudo hablar de esto. O sus hermanas u otros parientes que no tuvieron la suerte, no pudieron escapar lo que estaba sucediendo en Alemania. Estamos aquí con Elena Samuel, directora del Museo de los Servicios de Voluntarios en el Museo de Tolerancia. Su responsabilidad incluye supervisar y reclutar a las personas, servicios a través del museo. La señora Samuel supervisa el programa de la verdad, de los testigos que hablan la verdad, sobre las personas que han sobrevivido en el Holocausto. Y sí, las historias son de héroes, pero también inspiran para que esta nunca vuelva a suceder otra vez. Conforme se presenta la historia, tratamos de guiar al mundo para este tipo de amenaza, de demonio, de terror, del genocidio. Estoy muy contento de que hoy día también en el Consejo tenemos al señor Morris Price, que va a ser presentado por la señora Samuels, junto con su esposa Shirley. El señor Price nació y creció en Polonia. A través de su lucha, él pudo sobrevivir el Shoah. Hoy día tenemos la oportunidad de escuchar parte de su historia. Señor Price, los miembros de su familia tuvieron la suerte de venirse a los Estados Unidos, donde se casó, crió una familia, hizo un nombre para sí mismo. Ahora quiero invitar a Elena Samuels que comparta información con nosotros. Los demonios del pasado, notablemente, constantemente nos recuerdan que el demonio del pasado es una amenaza presente para el futuro. Sí, este Centro y Museo de Tolerancia, Simon, presenta las memorias del Holocausto y su esencia terrible para promover respeto para la dignidad humana y justicia social, como nosotros esperamos un mundo mejor. Tengo el honor de representar al Centro Samuel Weiss y Museo de Tolerancia en conmemoración del Shoah, del recuerdo del Holocausto, el 70 aniversario del levantamiento en el gueto de Warsaw. Gracias, señor Juárez, por invitarnos a participar el día de hoy. Hoy, sí, rendimos honor a los que fueron asesinados, víctimas, millones de judíos y 9 millones de no judíos. Sí, el bienestar de los gentiles, generosos por la humanidad. Rendimos honor a la resistencia de los que lucharon. Abril 19 de 1943, bajo el liderazgo de Mordechai Leibovitz. Lucharon contra los alemanes por un mes. Durante el Holocausto, 1,5 millones de niños judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Y Anne Frank sobresale como una de estas niñas. Ella dejó una herencia de su trabajo, un diario, que es el libro, segundo libro más leído en el mundo después de la Biblia. Esperamos que ustedes visiten el Museo de Tolerancia este verano. Nosotros orgullosamente abrimos una nueva exhibición que se llama Anne. Vamos a revelar más de su historia. El Museo de Tolerancia está celebrando su 20 aniversario. 5 millones de visitas, más de 2,000 adultos han sido capacitados en su desarrollo profesional, 1,5 millones de estudiantes han participado en el museo, en la experiencia. Ellos se han convertido en testigos, testigos de la historia, aplicando estas lecciones endemoniadas al desafío contemporáneo de discriminación y perjuicios en el mundo de hoy en día. En el Museo de Tolerancia, todos los días recordamos el Holocausto. Las personas que han sobrevivido comparten el testimonio de rebelión y esperanza. Son testigos a la verdad.
Es mi privilegio presentarles a usted Juan, de nuestros más valerosos sobrevivientes del Holocausto, y a su esposa Shirley Morris Price. Y él ha sido testigo de la verdad. Mi nombre es Morris Price. Como hace 7 años, comencé a hablar en el Museo de Tolerancia. Cuando las personas visitan el Museo de Tolerancia, ellos pueden ver la presentación del Holocausto y muchas más presentaciones. Tienen la oportunidad de escuchar a los sobrevivientes cuando hablan. Eso es lo que yo hago. Yo hablo a los estudiantes de la escuela media y preparatoria, a los grupos de cumplimiento de la ley, a personas que visitan el museo. Ellos escuchan cómo yo nací en Polonia, lo que sucedió en Alemania ocupada por los alemanes cuando yo tenía 12. A los 15 me separaron de mi familia. Me enviaron a un campo de labor en Krakow, al gueto de Krakow, y luego a Auschwitz. Cuando llegamos en Auschwitz, los mayores y los menores nos dijeron que nos quedemos en el carro. Mi instinto me dijo que yo estaba en el lugar equivocado. Cuando el guardia no estaba mirando, yo salté del camión y me uní con los mayores. Ese día me quedé atrás cuando los otros fueron enviados a la cámara de gas. Desde marzo 1943 a octubre del 44 estuve en Auschwitz. En octubre del 44 me enviaron por tren a Dachau, al campo de concentración de Dachau. Esto fue hasta mayo de 1945 que me liberaron por la Armada Americana, que estaba marché fuera de Dachau. Sí, cuando estuve hablando con los estudiantes con lágrimas en los ojos me preguntan si me puedo dar un abrazo. Cuando las personas me quieren tomar fotos y darme la mano, estos son los momentos que yo sé que ellos van a recordar mi historia. Van a recordarme a mí, van a recordar el Holocausto. Cuando yo hablo con los grupos de cumplimiento de la ley, yo sé que lo que yo he dicho hace una diferencia. Cuando me piden que yo hable en la escuela donde los niños asisten, los niños que están estudiando el Holocausto, el departamento del sheriff me agradece, me da la mano. Al día siguiente presenta un desafío al museo, con una moneda. La moneda dice fuerza, coraje, valor. Van a recordar el Holocausto. En Auschwitz teníamos que ver ejecuciones públicas. En Navidad nos decían, no nos olviden, recuérdenos. Cada vez que yo hablo en el Museo de Tolerancia, tengo la oportunidad de asegurarme que nadie se olvide de mi historia. Mi historia trae emoción en las personas, les da en vida la experiencia. Sí. No solamente cuenta la tragedia del pasado, sino también el poder de sobrevivir. Nunca me di por vencido, aún cuando perdí a miembros de mi familia, aún cuando casi morí, cuando tuve fiebre de tifoidea. Yo sabía que quería vivir. Fui el primero de mi familia de emigrar a los Estados Unidos en 1949, a Nashville, Tennessee. Mis dos hermanas y hermano también sobrevivieron. Ellos también vinieron el año siguiente a los Estados Unidos. En Nashville trabajé en una tienda arreglando relojes y haciendo relojes. Yo solicité mi ciudadanía en una tienda de empeño.
Y eso fue también durante la Guerra de Corea. Yo estuve en la Armada de los Estados Unidos 6 meses. En la compañía que estuve nos enviaron a Alemania. Fue un buen sentimiento regresar a Alemania como soldado americano en ocupación. Hace unos años, años antes había estado en el campo de concentración, estuve 2 años en la Armada. En 1955 me mudé a Culver City. En 1960 conocí a una joven hermosa. En el 61 nos casamos. Hemos estado casadas 52 años maravillosos. Tenemos 3 hijos, todos han ido a la universidad. Nuestro hijo mayor es un radiólogo. Nuestra hija es psicóloga escolar y con tristeza perdimos a nuestro hijo más joven a los 33 en el 2001. Tenía una condición neurológica. La historia de mi vida muestra cómo el espíritu humano puede sobrevivir. Esta es una lección que todos deben escuchar. En el Museo de Tolerancia, nos aseguramos de esparcir este mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. Lo siento, señor Koretz, pero Bill, te voy a extrañar. Bill me dio la mirada y yo sabía que no habíamos terminado. Quiero llamar al señor Rosendahl. Yo le di la mirada, no sé cuál es la mirada, pero le di una mirada. Antes que nada, quiero que sepan, hoy día estoy usando mi llama azul y la obtuve como hace 3 días. Estaba con un grupo de jóvenes que se estaban riendo muy positivos. Me gusta el color azul. Uso azul porque el azul significa esperanza. Cuando vemos al cielo, sentimos esperanza. Me gusta su mensaje. Palabras que vale la pena pararse. No importa qué tan malo pueda sonar algo, o lo mal que uno se pueda sentir, o lo mal que sea el día para usted, pero trate no de deprimirse tanto que no pueda copar con esta situación. Trate de luchar. Este es el mensaje de todos. Sí, yo fui al salón de Anne Frank. Yo leí. Sí, tenemos muchos holocaustos. ¿Did they turn them on? Sí, por supuesto. Hitler, todos estamos conectados, todos somos familia. Dios los bendiga por haber ido a través del mundo informándoles sobre la historia del holocausto. Nunca nos vamos a olvidar. Gracias. Gracias, señor Rosenthal, señor Garcetti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Gracias por el museo. Sí, yo iba a hablar del holocausto de Armenia. Las personas también sufrieron tanto. Somos una generación única que podemos ver víctimas vivientes del genocidio. Sí, nosotros vamos a poder repetir sus historias, asegurarnos que sepan. También quiero agradecerle al museo. Yo sé que hace unos años nos dijeron, incluyan el genocidio de Armenia. Es algo muy importante para que las dos comunidades se unan, que han compartido estas tragedias. No solamente es tragedia, siempre escuchamos que ha sido lo peor que le ha sucedido a la humanidad. No solamente son historias de aliento, sino hay personas que también dieron un paso hacia adelante. Y lo más importante es que no vuelva a suceder otra vez. ¿Qué hacemos cuando vemos algo endemoniado? ¿Qué hacemos para actuar? ¿Qué hacemos después para que se cuente esta historia? No solamente es este momento.
es reconocimiento de un país que tal vez todavía exista genocidio, o cuando hay estos niños que hostigan en los planteles escolares. Sí, aprecio que ustedes digan este testimonio en vivo. Gracias, señor Garcetti. Señor Englander. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias, Paul, por haber traído, compartir esta historia. Tenemos que continuar haciendo esto, particularmente recientemente. Sí, los sobrevivientes. Y no va a haber. Cuando mis hijos crecieron, mi hija, el año pasado tuvo su bar mitzvah. Yo tuve dificultad con los. Lo que fue increíble fue su proyecto del bar mitzvah. Ella decidió hacerlo sola. Hizo sus investigaciones en línea, encontró una organización, hizo sus investigaciones y la pusieron junto con una niña de 11 años que murió en el Holocausto, que nunca pudo tener su propio bar mitzvah. Hizo muchas investigaciones sobre esta niña y nosotros fuimos. Cuando regresamos, ella continuó investigando y encontró papeles que llenó la hermana de esta niña hace muchos años. Mi hija continúa haciendo investigaciones. Ella encontró a la hermana de esta niñita, que todavía está viva, sí, y con la justa sobrevivió en el Holocausto. Ella investigó también, vive en los Estados Unidos. Sí, investigó más y encontró que vive acá en Los Ángeles. Esa fue una de las llamadas más difíciles que ella pudo hacer. ¿Se pueden imaginar una niña de 13 años que quiere compartir su bar mitzvah con otra niña? Nos encontramos con ella varias veces. Fue una experiencia increíble. Yo aprendí muchísimo. Si no sabía que hacían pizza kosher, ella vive en el área de la Mía Milagrosa. Can you hear? Aprendimos mucho de su familia. Mi hija la pudimos traer, ¿no? Actualmente tenía fotos de ella que nosotros trajimos. Esta niña no works. Sí. Yo pienso que es increíble e irónico que conforme celebramos, este año en Israel, la población es 6 millones de judíos. Es lo que perdimos en el Holocausto y es ahora la población de Israel. Es algo sumamente especial celebrar el séptimo año. Les agradezco nuevamente por haber venido a compartir su historia con nosotros. Gracias, señor Englander, señor Sain. Muchas gracias, Paul. Sí, lo del museo. Yo estaba en Israel para ver. He escuchado las tragedias que ustedes han vivido. Y aquí en los Estados Unidos, donde tienen la oportunidad de hablar abiertamente, libremente, educar a las poblaciones sobre las tragedias. Sí, hace unas semanas cuando le rendimos honor a las víctimas del Holocausto, Mitch Englander y yo estuvimos en el templo en Northridge para reconocer, cuando trajeron a todas las religiones juntas para reconocer, para ver que no podemos olvidarnos. Sí, las tragedias que ocurrieron a tantas personas en el Holocausto, ustedes son una leyenda, es muy importante, como ustedes dicen, de enseñarles a los policías, enseñarles a las personas, a los niños, porque si nosotros no hacemos esto, puede suceder otra vez. Esto se tiene que escuchar fuerte y claramente. Yo he estado en Israel, lo he visto, he estado en el Museo de Simon Weiss. Ese trabajo maravilloso para educar a las personas. Conforme reconocemos, escuchamos sus comentarios, la tragedia que han vivido,
Ahorita podemos ver lo que ha sucedido en Boston, el terrorismo que está sucediendo en la Tierra de América. Nunca hemos visto que esto ha sucedido, pero ahora es parte de lo que tenemos que vivir. La tragedia que ustedes han vivido, Dios los bendiga. Continúen contando su historia, informándole a las personas, para que hay una conexión entre el holocausto y el genocidio que sucede a los seres humanos. Esto no se puede tolerar en nuestro mundo, en nuestro planeta. Dios los bendiga. Espero que continúen teniendo años prósperos. Señor Tom Lavanch, muchísimas gracias. Quiero agradecer al señor Cuárez. Continuamente nos recuerda de esto que es tan importante a nuestros invitados especiales. Sus experiencias. Sí, todo esto es muy especial. Tenemos otros invitados especiales. Ha sido su momento en el mundo. Ha sido un momento oscuro de Alemania. Nunca nos podemos olvidar del holocausto, como el Museo de Tolerancia. El Museo del Holocausto tiene un monumento. Realmente el diseño es tan pacífico, expresa la pérdida, que nunca deberíamos de olvidarnos. Quiero agradecerle a usted, a sus invitados especiales, por recordar toda esta tragedia que sucedió, que eso nunca debe suceder nuevamente. Señor Richard Alarcón. Gracias. Gracias por esta presentación, señor Koretz. Tenemos que recordarnos sobre la historia. Quiero compartir con ustedes si hace 10 o 12 años visité Israel. Tuve la oportunidad de visitar con una delegación. Si el orador Villarraigosa estaba a cargo de la delegación de la asamblea. Cuando fui, yo pude ir y leer en el servicio anual. Siempre sentí que había una conexión especial. Irónicamente, la delegación no sabía esto y las personas que me pidieron que presente esta oratoria no sabían que era el aniversario de la muerte de mi hijo y la pérdida de los niños en el holocausto. Estoy tan contento de ver la inspiración que ha derivado de una realidad tan negativa que continúe inspirándonos a mejorar, especialmente hoy en día. Recientemente acabamos de ver una acción de terrorismo en nuestro país y tenemos que estar vigilantes en contra de la violencia que todavía existe en nuestras comunidades. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Nos respetamos, les rendimos honor. Es un tributo a nuestro compromiso, a la paz. Gracias. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, a mis colegas, por este reconocimiento. Reconocer a Elena Morrison. Este certificado es para usted. Y también, eso es algo único. Una oportunidad única. Sí. No estoy consciente de circunstancias donde los que han sobrevivido del holocausto armenio, el segundo holocausto, hayan estado en el mismo lugar a la misma vez. Esta es una experiencia, una circunstancia única, increíble. Quiero agradecerle al señor Krikorian por su presentación, reconocimiento de esto. Tenemos que asegurarnos que cuando esto se lleve a cabo podamos obtener fotografías de ambos. Este es un momento histórico que nunca se va a volver a repetir si todos queremos recordar esto. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias por su participación. Su participación, señor presidente. Vamos a darles una ronda de aplausos. Sí, nosotros nos lo merecemos. Ahora, señor Koretz, sí, se va a mover del centro. Ahora queremos llamar al señor Krikorian para la última presentación del día.
señor Krikorian. Junto con el señor Garcetti. Muchísimas gracias, señor presidente. Como dijo el señor Cuaretz, este es un momento histórico para nosotros, está presentando estas dos presentaciones juntos hoy, especialmente en el aniversario del levantamiento de Warsaw, del gueto de Warsaw. Esto demuestra, ha sido demostrado por otras personas que de otra manera se hubieran dado por vencidos a la opresión en el gueto de Warsaw. Muchas de estas personas activistas se levantaron en Warsaw y lucharon contra los nazis. Fueron inspirados después de leer 40 días de Musaga por Erthel. Es un libro que fue circulado a través de Warsaw en ese entonces. Era la historia de la resistencia de los armenios que lucharon contra los opresores turcos durante el genocidio. Vemos esta conexión histórica del valor de ambas razas de la resistencia y los resultados que suceden cuando estos crímenes contra la humanidad no se resuelven en justicia ni se reconocen adecuadamente. Sí, anteriormente estuvimos hablando de la magnitud del Holocausto. Sí, cada año venimos ante el Consejo y hablamos sobre el genocidio armenio, del impacto que tiene sobre los armenios. Es tan difícil a veces captar la magnitud de este horror. Hablamos de números, de millones, 1,5 millones de niños, 6 millones de judíos, toda la población de Israel, sí, se perdió en el Holocausto. Es un equivalente. Y cuando hablamos de 1,5 millones de armenios, de niños, de niñas, en un país tan pequeño que perdieron 1,5 millones a este terror tan increíble, es tan difícil para nosotros poder siquiera pensar de qué significa esto. Quiero hablar en términos que podamos captar más fácilmente. Quiero pedir que recuerden cómo nos sentimos el día del 11 de septiembre, cuando en nuestro país, cuando perdimos miles de personas, víctimas inocentes, en este acto horrible de terrorismo. Sí, es un sentimiento que uno tiene en el estómago. ¿Se puede imaginar si experimentamos el mismo terror todos los días, por todo un año completo, todos los días nuevamente y nuevamente y nuevamente, nuevamente por un año completo, y tenemos el sentido de la magnitud de lo que se trató este genocidio en Armenia? Pero aún con esto es difícil de comprender. A menos que llegue a un nivel muy personal, cuando yo pienso sobre el 9-11, pienso sobre las imágenes que nosotros vimos en la televisión, los números que escuchamos, pero lo que se ha quedado en mi memoria son las fotos que están en las fotografías alrededor de Nueva York, de las personas, de los padres que todavía están desaparecidos, de los niños que los padres todavía tienen la esperanza de que hayan sobrevivido. Estas historias individuales de lo que trae la realidad estos terrores. El día de hoy, en vez de hablar de la historia del genocidio como hemos hablado anteriormente, quiero contarles una historia de una persona. Su nombre es Rose, y en 1908 Rose nació en el pueblo armenio de Hilis, que ahora es parte de Turquía. Hilis era un pueblo conocido por su kebab muy especial, conocido a través de toda la región por un kebab tan bueno. Rose, cuando ella creció, era un pueblo tranquilo, las personas se conocían, los niños jugaban entre ellos, y su padre era un zapatero que tenía amigos turcos. Uno de sus amigos era el alcalde. Yo no sé si el padre de Rose le hacía zapatos al alcalde, pero eran amigos. En julio de 1915, cuando llegó la orden de que todos los armenios en Hilis iban a ser deportados, que los iban a enviar al desierto,
para la marcha a Denzor, donde iban a morir en las arenas del desierto. Cuando llegó la orden, el alcalde de Hillis le dijo a la familia de Rose, tienes que irte. Y a través de su oficina, la familia de Rose les permitieron escapar de Hillis. Pudo llegar hasta Líbano y Siria. Y finalmente, eventualmente, pudo llegar a los Estados Unidos. Y Rose, a través de una ruta muy grande, terminó aquí en los Estados Unidos. Se casó con su esposo Robert y pasó 60 años de un matrimonio muy feliz con él. Se casaron en 1927 y en el 28 dio a luz a su primer hijo, Ellen, luego a su segunda hija, Mary. Eventualmente tuvo 6 nietos, 12 bisnietos y 2 tataranietos. Esa niña que se fue de Hillis, esa niña que tuvo la oportunidad de vivir, que muchos de sus amigos fallecieron, esa pequeña niña está sentada ante ustedes aquí, junto a mí. Rose, ella sobrevivió al genocidio. Y no podríamos estar más encantados de tener a Rose aquí. Y les voy a decir un poquito más sobre su historia. La presencia de Rose, como la presencia del señor Price hoy, es el recordatorio de lo importante que es que reconozcamos este tipo de crímenes, sí, cosas inhumanas contra la humanidad. Cada vez que tenemos la oportunidad, porque aquí está la ironía sobre la partida de Rose de Hillis. Hillis hoy en día es un pueblo turco. No hay presencia armenia en Hillis. Sí, las iglesias han sido atacadas, la población ha sido removida. Hubo una limpieza total étnica en la provincia. Hace un mes hubo un mandato en el gobierno, una conferencia que se llevó a cabo en Hillis para maestras. Una de las maestras que estaba presente, una maestra turca con nombre Julia, ella habló en este seminario, levantó su mano con una pregunta y dijo, si el genocidio es reconocido, ¿Turquía tiene una política integral para responder? Esa era su pregunta. Y por hacer esa pregunta, la maestra Julia Akmana fue colocada bajo arresto por las autoridades porque mencionó la frase genocidio armenio. Esto sucedió hace un mes. En la ciudad de Rose, si hay un mejor recordatorio de la necesidad de estar vigilantes, es difícil imaginarse qué recordatorio podemos tener. Antes de continuar con la presentación, quiero extenderle la oportunidad a mi colega, al concejal Garcetti, que diga unas cuantas palabras. Concejal Garcetti está aquí parado en este podio recordando el genocidio armenio. Representante de Pequeño Armenia. Él tiene un rol tan importante para nuestra comunidad. Sí, concejal Garcetti. Muchísimas gracias, señor Krikorian. Muchas gracias por reconocer a los que han sobrevivido y no sobrevivido. Sí, aquí representan también a la comunidad armenia. Este es un día muy poderoso para los sobrevivientes, un testamento en vida de la historia, tener a Rose aquí presente. Sí, los que tenemos entre nosotros que sobrevivieron este genocidio. Sí. En este salón estoy tan orgulloso por todos tantos años. He sido presidente del Consejo representando a los armenios, asegurándome de que hablemos la verdad una y otra vez.
El estado de California siempre ha sido maravilloso y nuestros representantes congresistas, y también es hora que el gobierno nacional se una a nosotros. Sí, en esta ciudad de Armenia, nuestros miembros que visitan de Nacapets, es un monumento histórico y nos recuerda, es una llama eterna que reconoce al número, pero inconcebible, de víctimas. Contamos una historia a la vez, porque somos incapaces de comprender la profundidad de cada historia. Estoy tan orgulloso de reconocer a una ciudad que ha hecho un trabajo maravilloso, asegurándose que hablemos la verdad. Aquí tenemos la presencia de los sobrevivientes. Tenemos a Rose asegurándose de que nosotros, sí, tenemos personas que vienen de todos los países. Cuando uno ve esta historia, algo que para todos nosotros nos recuerda, no solamente el testimonio de nuestra fuerza, sino de que para que una persona llegue a 105 años, en mayo 1 cumple 5 años, 105. Quiero tomarme un momento para felicitar. En 1949, la comunidad armenia han tenido acceso a Vida con Ayuda, es un hogar para personas mayores. Sí, rindo honor a la Unión de Armenios. Este programa fue creado por voluntarios y por el Distrito Escolar Unificado de Glendale. Este programa es para ayudar a las personas de descendencia armenia, proporcionando guía y apoyo. Este programa ha ayudado a cientos de personas en la región de Los Ángeles. Sí. Pero por último, felicitaciones a las personas que reciben honores el día de hoy. Estamos rindiendo honor al espíritu humano, a las personas que están con nosotros, a los que están dispuestos a hablar. Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Yo, antes, quiero asegurarme y mencionar el hecho que este ejemplo que he presentado de Kielis y de la negativa que existe, esto no es un ejemplo fuera de lo común. Esto es lo que tenemos que nosotros lidiar todos los años cuando hay reconocimientos anuales de este crimen. Vemos la negativa que de este asesinato a través de en todas las capitales, en la capital nacional y en municipalidades como esto, vemos la presencia de personas que niegan que esto sucedió. Quiero mencionar, quiero reconocer, quiero agradecer al Comité Nacional de Armenios de América, que es representado hoy en día, que por muchos años ha sido el más prominente organización en nuestra comunidad. Continúa luchando adecuadamente por el reconocimiento de genocidio armenio. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Se ha convertido en una tradición aquí, como dijo el señor Garcetti, no solamente para que el momento sea sombrío, sino para reconocer a aquellas personas que manifiestan el espíritu humano, que luchan por preservar la cultura armenia, confrontando con gran adversidad en el último siglo desde el genocidio. Como dijo el señor Garcetti, nosotros estamos encantados de tener a Rose aquí presente con nosotros. Le va tan bien, casi a la edad de 105 años. Va a cumplir 105 años en mayo. Sí. 105 años. Una de las razones por la cual le va tan bien y se le ve tan bien es debido al cuidado que ella recibe este momento en esta vivienda de Los Ángeles, Casa de Retiro. Ha sido una de las de los institutos armenios más importantes. Proporciona refugio, cuidado para las personas mayores que son armenios. Es el hogar de muchos sobrevivientes del genocidio por 6 décadas ya.
Sí, hay un plantel en el distrito del señor Alarcón, en Mission Hills, en Eagle Rock, en el distrito del señor Wizard. Y este hogar en el 2013 fue reconocido como una de las mejores casas de retiro en US World y US Report, especialmente porque proporciona a las personas mayores servicios, no solamente servicios, sino la oportunidad de estar juntos en un ambiente tradicional de cultura y herencia. Y por eso tiene un papel muy importante para preservar la cultura armenia a través de la historia. Con esto yo quiero reconocer al presidente de la mesa directiva de esta casa de retiro, Joseph Kahneman. Joseph está aquí presente con nosotros. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Eric. Concejal, presidente, miembros del consejo. Yo también estoy usando color azul para esperanza. Todo abril 24, los armenios en todo el mundo conmemoramos el aniversario de las atrocidades de 1915. Hoy día es el aniversario 98. Y este es un ejemplo de que los armenios y los judíos es nación resurrectada, es la señora Rose Guardian, 105 años. Y los perpetradores no tuvieron éxito en su plan. El genocidio nunca debe haber ocurrido, nunca debe ocurrir en ninguna nación del mundo. Este es el mensaje que nosotros debemos de presentar en todo el mundo, a las naciones del mundo. El día de hoy estoy muy contenta de que tengo conmigo un miembro de la mesa directiva, Peter Darakshan, de nuestra organización, y el administrador de Vida con Ayuda, donde la señora Guardian reside. Sí, Rita Moravian. Y también Nora Arrira, quiero que diga unas cuantas palabras. Y quiero agradecerle al concejal Paul Krikorian por presentar esta resolución para el día de hoy. Muchas gracias, miembro del consejo Paul Krikorian, miembros del consejo de la ciudad, damas y caballeros en representación. Quiero agradecerles por tenernos aquí presentes, representación del Oro Tom y de la familia. Quiero agradecerles al consejo de la ciudad por presentar a la señora Guardian con resolución y conmemoración. Sí, y la señora Guardian ha estado viviendo en esta casa de retiro por los últimos 9 años. Yo sé que está en una silla de ruedas, pero ella puede caminar muy bien con un andador. Ella viene en las mañanas para su desayuno, para su almuerzo y su cena. Ella participa en todas las actividades. Es una persona muy querida, muy cariñosa, generosa. Es increíble. Muchos de nuestros residentes son sobrevivientes de genocidios, que fueron niños en ese entonces. Cada uno tiene una historia que contar sobre los sufrimientos, sobre el pasado trágico, el pasado de su madre, de su padre. Pero una de las cosas que no aplastaron fue su espíritu. Su espíritu nunca ha sido destruido por el amor a Dios y por su propio pueblo. En Oratom, la administración, el personal, realmente considera las necesidades de los residentes. Su trabajo dedicado, es un equipo maravilloso. Se asegura que los residentes reciban el respeto, amor, cuidado que necesitan tanto y se lo merecen. Nuestro home es un lugar de vida, amor y esperanza. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, para hacer un círculo completo, 105 años y el Advan Home y la juventud de la comunidad armenia, muchas comunidades del diáspora están esparcidas a través del mundo, han perdido el enlace de su herencia, de su cultura. Muchos jóvenes armenios aquí en Los Ángeles están bajo riesgo, confrontan muchos desafíos como muchos otros jóvenes. En 1997, yo y un número
de personas que fueron activos en el sindicato, en una organización filantrópica del mundo, decidimos que era hora. Era de hora de tener un programa de mentores para ayudar a algunos de los jóvenes bajo riesgo que se pierden dentro del sistema o vida de pandillas o están expuestos a drogas y a otras cosas. Y este programa de mentoría se está llevando a cabo desde 1997. Ha hecho una gran diferencia en la vida de las personas a través del sur de California. Sigue el modelo de programa de mentores. Este programa de mentores está creciendo desde su inicio. Yo estuve involucrado en ese entonces y ahí es donde conocí a mi maravillosa esposa y mi activismo. Desde esos comienzos, ha trabajado con AIMANTIS en la escuela de Glendale y ahora hay cientos de estudiantes de 7 a 12 grado bajo un ambiente de administración profesional. Es gratis. Ayuda a preparar a los jóvenes para la vida rigurosa del futuro. Asegura que se conviertan en miembros exitosos en el futuro de la cultura médico armenia aquí en Los Ángeles. Estoy muy contento de tener representantes de este sindicato, esta generación de miembros. Ahora quiero pasar el micrófono a Hago Jazz Madarian. Hago. Muchas gracias. El día de hoy conmigo tengo a Jasmine, directora del programa, a nuestro tesorero y a Alfred Bedrosian, que es el director del programa. El personal de voluntarios y mentores de la Unión de este programa, le agradecemos al concejal Krikorian por esta oportunidad y también por haber ayudado a crear este programa. Los voluntarios y el personal sí, se han hecho cargo de ayudar a los jóvenes sobre nuestra herencia, personas que necesitan dirección, ayuda para formar sus futuros, para que ellos puedan convertirse en miembros exitosos y productivos ciudadanos de este Estados Unidos hogar adoptivo, que generosamente ha abierto sus puertas, ha proporcionado libertad y oportunidades para los armenios. Hay mentores que son miembros exitosos de la comunidad, actúa como un hermano mayor o hermana, ayudando a los jóvenes que tal vez necesiten ayuda, ajustándose a su nuevo medio ambiente o necesite tal vez ayuda para dirigir sus vidas. El programa también tiene reuniones mensuales con temas en común, como visitamos universidades, museos, les enseñamos cómo hacerse cargo físicamente y nutritivamente de sí mismos y otras actividades comunitarias. Conforme nos acercamos a nuestro aniversario del siglo XX y como descendientes de los que sobrevivieron a este crimen, también tratamos de inculcar a estos jóvenes su herencia armenia, asegurarles de que nunca se olviden lo que les sucedió a sus ancestros. También queremos pensar que todavía estamos inculcándoles el deber de continuar con esta lucha para asegurarse que el gobierno federal de esta gran nación se dé cuenta de que el precio con el tiempo de no reconocer y aceptar la verdad histórica de este crimen, sí, ya sea, es más el peso de no reconocerlo. Apreciamos mucho el reconocimiento. Colegas, muchísimas gracias por su gran atención, señor presidente. Concejal Krikorian, tenemos varios miembros aquí. Quiero reconocer al concejal Rosendahl, al Arcón Sainz, para que comiencen. Concejal Rosendahl. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Antes que nada, los jóvenes y los viejos, si comenzamos al principio y terminamos al final, lo sé, todavía estoy usando mi yámaca porque es color azul, es el azul que tenemos todos aquí en el salón. Todos estamos conectados, todos somos familia. El genocidio de este siglo
Desde que se creó la humanidad, nunca, nunca debe de suceder nuevamente. Todavía estoy luchando yo por mis derechos humanos como persona gay. En muchos lugares en este planeta todavía nos liquidan, somos basura. Sí, nunca nos vamos a olvidar todo el holocausto. Sí, donde nos agarraban y nos tiraban. Sí, estoy tan orgulloso de ustedes. Quiero decirles, van a obtener los huevos más grandes. Estaba pensando, ¿quién va a obtener el huevo de pavo? ¿Y quién va a obtener el azul? Sí, van a obtener media docena de huevos. Quiero estar seguro que ella se coma uno de estos huevos y diga, esto es saludable. Señor Sain, sí, sí, quiero que las personas que han sobrevivido al holocausto también tengan este tipo de alimentación. Sí, sí, voy a acercarme sin mi andador para darles uno. Sí, por si acaso, concejal Rosendahl, concejal Alarcón. Sí. Todo lo que pueden hacer es probarlos. Sí. Yo no tengo ningún huevo para presentarle a Rose, pero quiero felicitarla. Ella probablemente es uno de mis constituyentes más antiguos, si no es la mayor de todos los constituyentes de mi distrito. Pero quiero hablar con esta casa de retiro. Es una joya en el séptimo distrito. Muchas personas no saben, pero está escondida detrás del Holy Cross Hospital. Proporciona servicios de una manera tan maravillosa, tan hermosa, con tanto respeto para las personas de tercera edad conforme siguen envejeciendo. Tengo la confianza de que esto va a incrementar su vida, su lapso de vida. Van a poder participar en los programas. Y también quiero decir que los clientes son muy diversos. No solamente son armenios, sino es una variedad de representantes de nuestra comunidad. Y por eso quiero agradecerles. Quiero agradecerles a la comunidad armenia y a la junta directiva por proporcionar estos servicios de calidad para nuestra comunidad. Se enfocan en la cultura armenia y por supuesto también van a tienen un salón de banquetes maravilloso. Sí, les recomiendo que lo utilicen. Es uno de los salones más hermosos en el Valle de San Fernando y también tienen una iglesia muy hermosa, una capilla. Sí, una capilla que verdaderamente refleja su herencia religiosa. Rose, estamos tan bendecidos de tenerte con nosotros el día de hoy. Nuevamente, quiero decir, es un tributo a los servicios que se están proporcionando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su persistencia. Quiero decir, irónicamente, me han escuchado a mí decir que yo presenté este RIF. Esto fue primero de marzo. De mayo, ironía, no sé lo que significa, pero yo quiero escoger qué significa algo. Dios los bendiga. Gracias. Concejal Sain, concejal Avanche. Sí, señor Reyes. La comunidad armenia, estrechamente, y la comunidad libanesa. Estoy tan orgulloso de ser libanés. Muchos armenios dicen, nosotros hemos crecido en Líbano. La conexión es muy fuerte. Yo veo ahí detrás de Paul Krikorian alguien que sonríe. Pero nuestro concejal Paul Krikorian, él entiende lo que ha significado el genocidio de la comunidad armenia. Y mi colega Eric Garcetti, también armenio de Santa Mónica Boulevard. Son personas que tratan de ayudar a personas, sea armenio, judío, latino, afroamericano. En este país debemos tener la libertad de hacer lo que queremos hacer. Y viene de Downey, California. Cuando viene aquí, porque hay armenios también en Downey, California. El hecho es que somos seres humanos y debemos tener la oportunidad de tener libertad y oportunidad. Y eso es lo que yo disfruto. Eso es lo que queremos darles a todos. Yo he estado en este monumento en Montebello, donde tienen una celebración anual. He estado ahí todos los años para mostrar mi apoyo, mi respeto a estos eventos armenios. AMC realmente, ellos
lo hacen, y como la comunidad judía lo hace con AIPAC. Esto es la fábrica de la democracia, Rose, 105 años. Hay una estación, 105, que tiene el nombre de usted. Sí. Ya va a cumplir el señor 83 pronto. Felicitaciones a usted. Hay una estación que tiene el su nombre, es 105. Está nombrada bajo usted. Sí, gracias, Eric. Gracias por traerlos. Gracias, maravillosa comunidad. Sí. Viven, si todos ustedes viven el sueño americano, pues espero que continúes teniendo más y más cumpleaños. Eres una leyenda aquí en la ciudad de Los Ángeles. Eres un ángel entre ángeles. Muchísimas gracias, concejal Lavanch, concejal Coretz. Quiero corregir al señor Saint Rose, es un ángel en la ciudad de ángeles, pero yo no sé si tú eres un ángel. Descuéntate, señor Saint. Yo conocí a Rose, sí, cuando ha venido ahora con este grupo distinguido en la rotonda. Conocer a alguien que tenga 105 años, que sea tan vibrante, tan amorosa, es una inspiración para la comunidad. Señor Krikorian, como lo dije previamente al señor Cores, ese micrófono es tan importante porque ustedes traen personas maravillosas aquí que han tenido una batalla, son historia, tienen una historia que contar. Quiero levantarme en esta ocasión. Detrás de ustedes tienen un grupo de Japón que viaja desde Japón, es el Club de Rotarios Internacional. Y en la parte de atrás, señor Juárez, usted también indicó que estos dos grupos nunca han estado bajo el mismo techo juntos. Y yo también hablo de nuestro desafío de manzanar en los campos de internamiento durante la Segunda Guerra. Todos somos pecadores, excepto Rose. Todos somos pecadores en este mundo con estos desafíos. Pero debemos corregir nuestros pecados. Es muy importante, sean lo que sea, de la manera más profunda. Le agradezco, señor Krikorian. Ha sido una hora maravillosa de escuchar, de reflexionar, de motivar a todas las personas para que nunca se olviden de esto. Gracias. Sí, gracias, señor concejal Coretz. Antes, primero quiero agradecer al señor Krikorian, al señor Garcetti, por haber preparado este reconocimiento del primer genocidio tan terrible del siglo XX. Si la respuesta, el reconocimiento de este crimen, esto permitió que se lleve a cabo el holocausto. Realmente hay una gran diferencia entre los dos genocidios. Y la diferencia es, en el caso del holocausto, las personas que niegan esto son personas que nadie respeta. El gobierno alemán y la generación que ha reconocido las cosas tan terribles que ha sucedido y han hecho todo el esfuerzo posible por tratar, ya sea de cambiar el antisemitismo, para que esto no se vuelva a repetir en tierra alemana. Pero la tragedia es, esto no ha sucedido con el gobierno turco ni con los turcos. Yo he tenido experiencia de primera mano, como sabe el señor Krikorian, de tener a un catedrático que hace 35 años enseñó una clase de la historia de Ottoman, y al final de la clase habló del genocidio. Dijo que el genocidio armenio, después que nos enseñó en la clase lo que pasó, nos dijo que no sucedió. 35 años después, pienso todavía de alguien que trató de tomar ventaja de estudiantes que no sabían la historia. Nosotros tenemos que continuar luchando para obtener reconocimiento de lo que realmente sucedió. Aún después de 100 años, tiene que haber un mensaje que no podemos involucrarnos en un crimen como este sin tener consecuencias. Pase 100 años después, 10 años después, en algún momento en el futuro, esto se tiene que reconocer. El gobierno turco tiene que dar ese paso, como el gobierno alemán, asegurarse que esto no se vuelva a repetir. Quiero agradecerle al señor Krikorian por llevar a cabo esta lucha localmente. Me voy a unir con usted en los próximos años hasta que seamos exitosos. Muchas gracias.
Gracias, concejal Juárez Gregoria. Yo pienso que ustedes tienen, sí, tienen a una estrella que quiere llegar al micrófono. Colegas. ¿No funciona? ¿Dónde? Oh. Sí, va a cumplir 5 años en mayo. En mayo Rose cumple 105 años. Ella está aquí porque es la próxima generación. Sí. Hola. Gracias a todos por su maravillosa presentación y el gran mensaje. Ahora, yo creo que con esto terminamos con la presentación. Sí, ¿qué tenemos delante de nosotros? Artículo 2, considerado especial por la concejal Perry. Sí. Sí, señor presidente. Yo tengo una moción adicional. Quiero presentar. ¿Podemos retener esto hasta que el señor Kerkorian haga lo que tiene que hacer? Sí, vamos a poner este artículo aquí en el escritorio y vamos a esperar. Señor presidente, ¿quieren tomar el artículo 6? Concejal Sain, ¿está listo para el artículo 6? Sí. Si podríamos, si el personal podría acercarse. Se tiene que ver con la facturación de las ambulancias, la auditoría y el impacto de esta AB, proyecto de ley 678, que tal vez pueda traer fondos adicionales. Vamos a tener una pequeña pausa. ¿Tenemos personal? Artículo 6. Sí, la Oficina de la Contraloría, Departamento de Bomberos. Sí. Quiero ver sus preocupaciones. Yo sé que no es usted. Si no hay nadie más de esas oficinas, debemos de ponerlo en espera en la mesa hasta que alguien llegue de esos departamentos. Sí, vamos a esperar. El personal, por favor, de CLA lo podrían llamar para que vengan a responder sobre este artículo. Sí, apreciaríamos mucho. Sí, el próximo artículo, por favor. Artículo 9, considerado especial por el concejal Sain. Sí, muchísimas gracias. Artículo 9. Señor Garcetti. Señor Garcetti. Sí. Esta es la Oficina de Asuntos Gubernamentales. En este momento, este es el artículo que el señor Garcetti y yo hemos trabajado. Sí, si ustedes quieren tomar el liderazgo, esta es la oficina en la que queremos establecer la reforma de inmigración para el gobierno federal y para ver cómo se conecta todo esto para las personas. Sí, muchísimas gracias, señor Sain. Muchísimas gracias por su liderazgo. Ha sido líder nacional en inmigración. Sí, fuerza laboral sobre la inmigración. Esta es una coalición bipartisana. Los asuntos de inmigración en Los Ángeles, sí. Nosotros tenemos que ser los líderes, tenemos que organizar, ser responsables. Tenemos personas que han inmigrado, que han sobrevivido el genocidio. Damos la bienvenida a nosotros, a los inmigrantes, desde los pobladores que establecieron este pueblo. Este es un cruce donde los inmigrantes vienen de Latinoamérica, de Asia, del Caribe, de todo el mundo.
trae vitalidad, creatividad que añaden a nuestra ciudad. Sí, ahora queremos lanzar esto, queremos que sea una oficina donde se solucionen diferentes cosas, camino a la ciudadanía. Espero que estemos al frente de la línea. Vemos otras ciudades como Nueva York, que se estableció esta oficina, se ha establecido aquí. La Comisión de Raza Humana quiere mantener esto vivo conforme lo reforzamos y proporcionar los recursos necesarios. Cualquier programa federal es complejo, especialmente para los inmigrantes. La nueva legislación está muy optimista y espera que puedan aprobar esto a nivel federal. Sí, va a ser algo muy complicado. He regresado de un viaje a Washington D.C. Hace unas semanas me reuní con el asesor, con la señora Muñoz asignada a la Casa Blanca, ese contacto con la oficina del senador Reitz. Sí, he conversado con Javier Becerra también, que está en el caucus democrático de la Cámara. Este va a ser el momento para nosotros, para abrir un nuevo capítulo. Los Ángeles solamente puede tener éxito cuando los inmigrantes tengan éxito. Van a pagar impuestos, van a tener becas, van a tener el mismo camino. Para mí no es abstracto, para mí es algo personal. Mi abuelo llegó sin documentos aquí de la Revolución Mexicana. Por 30 años no fue él ciudadano. Luchó en la Segunda Guerra y regresó como ciudadano. Los Ángeles es el hogar de muchos inmigrantes que pagan impuestos, obtienen títulos universitarios, pero hasta que no tengan ellos sus papeles legales, no van a contribuir a Los Ángeles de la manera que necesitamos. La ciudad no comprende los beneficios que pueden contribuir. Si nosotros ayudamos a que las personas tengan acceso a cuidado preventivo, a salas de emergencias, una vez que se conviertan en personas legales, van a poder ellos pagar impuestos, van a poder reportar crímenes sin temor. Cuando los ayudamos a que se conviertan en ciudadanos, sus hijos obtienen la nutrición que necesitan. Y a nivel local, tenemos que hacer que esta reforma de inmigración sea local. No solamente sucede en Washington, sino en las calles de Los Ángeles. Los Ángeles, 63% son inmigrantes o son hijos de inmigrantes aquí en la ciudad, y debido a esto tenemos más, somos los que más vamos a ganar gracias a los que han venido a apoyar la legislación. ¿Quiénes están apoyando esta legislación? Párense, por favor. Muestre su apoyo. Tenemos a personas que están aquí de Asia, latinos, afroamericanos, sí, también comunidades de inmigrantes europeos están aquí, de ellos se trata este país, y también tailandeses, está cubierto dentro de los asiáticos, pero Nancy, sí, gracias Tom por esto. Sí, les pido a todos que apoyen esto. Celia, por favor, acérquese. Para ver de dónde van a salir los recursos para el nuevo programa. Sí, a través de la oficina del alcalde, directamente. Jefe analista, ante ustedes tengo un informe que habla sobre continuar con un plan estratégico para servicios de migración. Sí, específicamente, ¿cuál es su pregunta? Díganos, ¿qué ve en este reporte de otras ciudades y dónde van a venir los fondos? ¿Cómo van a ocurrir los fondos de los recursos que tenemos? Sí, mi personal. Lo que hemos visto en otras ciudades, proponemos que los fondos para esto se discuta para el próximo presupuesto, cuando hablemos de presupuesto, para ver los recursos. No estamos anticipando que van a ser fondos adicionales, sino solamente asignación de recursos. Él va a hablar lo que ha visto en otras ciudades. Felipe Chávez, de la oficina de CLA. Nuestra oficina ha tenido la oportunidad de conversar con los comisionados de la oficina de Nueva York de los asuntos de inmigración. Su oficina básicamente fue establecida por constitución en el 2001 y el personal que tiene es de 6 miembros a tiempo completo de personal y 7 universitarios anualmente. Tienen servicios que incluyen expansión de servicios de inmigración, ayuda para tener acceso, y también están ofreciendo servicios de notario.
En una conversación con ellos, ellos han indicado que hay otras ciudades a través de los Estados Unidos que también tienen oficinas de asuntos de inmigratorios con un personal de 2 o 3 personas. Señor Sainz, gracias. Gracias, señor Garcetti. Estoy muy contento de secundar esto. Como usted ha mencionado, yo he sido líder a nivel nacional de la reforma de inmigración. He testificado ante el Congreso sobre este asunto cuando estaban tratando este asunto. Parece que las luces nuevamente se han dado a este tema, a esta reforma. Sí, lo que muchas personas desean en América, el camino para convertirse en parte de este gran país. El Congreso ha dado su paso hacia adelante. Esperamos que podamos conectarnos con el presidente y poder completar con esta agenda escondida y que personas de todo el mundo que ya están acá en la ciudad de Los Ángeles, el número es de 12 a 14 millones de personas que ojalá puedan encontrar su camino que han estado esperando por muchos años. Y aquí en la ciudad de Los Ángeles tenemos que estar listos porque tenemos una gran población de muchos inmigrantes de todo el mundo. Este es un esfuerzo de ir hacia adelante, aceptar el hecho. Espero que el Congreso haga lo que debe hacer y el presidente firma y podamos traer a estas personas a este camino para que últimamente se conviertan en ciudadanos de este gran país de América. Ha sido un placer trabajar en este asunto y espero que esto va a afectar a tantas personas aquí en Los Ángeles. Muchísimas gracias por la oficina de CLA que está trabajando en este asunto, señora Perry. Señor Miller, mi pregunta tiene que ver con logística sobre implementar esta oficina de asuntos inmigratorios. El departamento, no sé dónde finalmente, cómo se va a llamar esta oficina. Estamos en una transición para consolidar actividades que se enfocan en crecimiento económico y desarrollo, mientras que muchos aspectos del proceso de migración finalmente tal vez se incluyan. Quiero ver que se implemente esto de una manera que se pueda lograr dentro de un periodo razonable de tiempo. ¿Qué se está completando? ¿Qué estrategias de implementación? ¿Hay alguna consideración de poner esto, por ejemplo, bajo la oficina del alcalde o bajo el desarrollo comunitario? ¿Qué están pensando? Yo pienso que esta es una discusión que deberían de tener junto con el presupuesto y asignación de recursos. Espero que los tengan bajo la oficina del alcalde o tal vez también hay una oficina de asuntos inmigratorios bajo la oficina del alcalde. Tal vez se pueda tener en el Departamento de Desarrollo Comunitario bajo esa estructura. Pero nuevamente yo pienso que van a tener que hablar sobre cuál va a ser la función de una manera más amplia y enfocarse en el desarrollo económico. Hay varias opciones, finalmente, además de la oficina del alcalde y además de desarrollo comunitario. ¿Cuáles son las otras opciones? A mí me parece que esas son las principales. Y también el desarrollo económico para establecer un departamento de servicios comunitarios. Esa es una de las opciones de las cuales se hablaron. Finalmente se movió hacia la dirección de mover estas funciones al departamento de vivienda. Se puede volver a revisar, hay opciones. Sí, yo pienso que hasta el momento oficina del alcalde o desarrollo comunitario. Señor Lavanche, muchas gracias. Señor Garcetti, quiero agradecerle. Yo creo en la 1880, Alexander Lavanche. Sí, en la costa este. Era Bunch. Inmigración de Nueva York. Dice que le pusieron la Lavanche por Los Ángeles. 1885, Thomas Joseph. Un inmigrante que vino aquí de Irlanda fue agente de policía. Todo esto es tan importante. Debe haber un oficial aquí en este edificio que ha encontrado la manera.
Este es el micrófono público. La municipalidad es el lugar donde se ayuda a las personas. Yo apoyo esto, me levanto para apoyar esto. No sé si necesitamos un departamento, sino un lugar donde vayan las personas para encontrar todos los recursos necesarios, incluyendo los múltiples recursos de los colegios, universidades, distrito escolar, para ayudar a las personas y aprender la historia de las regiones. Señor Garcetti, le agradezco mucho por este esfuerzo. Conforme continuamos, yo voy a votar a favor. Gracias, señor Rosenthal. Debemos agradecerles a todos, francamente, por todo. Si yo me paro, como hijo de inmigrantes. Mis padres fueron inmigrantes. Esta gran nación fue fundada por inmigrantes, a menos que sea indioamericano, nativo americano. Todas las demás personas vinimos de algún otro lugar. Todos debemos estar agradecidos que vinimos a América, porque América esperamos que tenga el reino. Hemos estado hablando de estrategias de inmigraciones hasta que vinieron a casa. Dice que hablar, mi madre decía, hablar es barato. Cuando creemos, si nosotros creamos este departamento, si nos enfocamos en inmigración nosotros mismos, podemos ayudar al gobierno federal con los detalles, con su responsabilidad de crear un plan que funcione. Nosotros estamos a nivel local, pero somos la capital de inmigrantes del país. 40% de las personas ni siquiera nacieron aquí, mis padres. Es hora. Obviamente, no hay que pensar mucho. Tenemos que agradecerle al señor Garcetti y Saña, a todas las demás personas y a ustedes, porque lo necesitamos desde ayer. Tenemos que establecer los detalles para que funcione. Cuando vayamos al comité de presupuesto, tenemos que estar listos para responder las preguntas. Gracias por su liderazgo, señor Sain. Sí, tenemos que ir hacia adelante, apresurar esto, cuanto más rápido mejor. Sí, cuanto más rápido funcione, más felices estaremos. Gracias, colegas. Me levanto para apoyar esto y les agradezco. Les agradezco por permitir que se lleve a cabo esta discusión, esta conversación. Uno de los puntos claves que yo creo es la responsabilidad, protección de nuestros ciudadanos, nuestros participantes, de nuestra sociedad que ha vivido en las sombras por tantos años. Finalmente deben salir a la luz, pero esto sucede. Mientras que esto sucede, mi preocupación es la noción de responsabilidad. Cuando vemos las tendencias del pasado, yo he servido a mi distrito por 12 años, como concejal 10 años, he visto personas sin escrúpulos que toman ventaja de las personas que no están informadas, personas que se hacen pasar por abogados, profesionales que dicen que pueden ayudar y le quitan el dinero a las personas y las personas no saben qué hacer. Este asunto de protección va a ser crítico en esta fase. Conforme el gobierno federal comienza a comprender su papel con las políticas, nosotros como ciudades, debido a que tenemos un gran porcentaje de inmigrantes, bueno, hemos nacido de padres inmigrantes, vamos a estar en un medio ambiente que hay mucho abuso si no entendemos bien el proceso. ¿Hay alguna manera de poder tener instrucciones, de tener cierto tipo de protección, abogacía en este departamento que vaya a existir en el futuro? ¿Hay alguna manera de tener cierto tipo de protección para los participantes? Porque este abuso es inevitable. Van a haber personas oportunistas haciéndose pasar de una manera que va a ser amenazante y va a ser de una manera abusiva ante nuestras personas, ante la ciudad. La manera más clara de hacer esto, sea como sea, va a ser establecer una ordenanza. Como el programa GRID, establecer una ordenanza. Yo pienso que en la discusión, en las posiciones específicas de presupuesto, los recursos, funciones de esta entidad,
También se tiene que hablar y clarificar todo en una ordenanza para ver cuál va a ser el papel de esta entidad. Sí, en el pasado con el Departamento de Policía de Los Ángeles, vamos a hablar con la Fiscalía para hablar, para ver personas que tienen conocimientos, para ver cómo se puede proteger esto. Para mí es, debemos de tener cierto tipo de equipo que añadamos a este departamento para que puedan tratar las necesidades de estas personas que van a ser abusadas por estas personas abusivas que van a tomar ventaja de ellos a través del proceso, los que se hacen pasar por abogados. Quiero ir directamente a lo que estás hablando, hablar con el Departamento de Policía y con la Comisión de Relaciones Humanas sobre las protecciones. Nuevamente, como parte del proceso, cuando se establezca, vamos a querer establecer un grupo de asesoramiento especialmente para esto. Ya es hora, señor presidente del Consejo. Cuanto más promovamos viviendas asequibles y más promovamos transporte y que las personas puedan llegar a su trabajo a través del transporte público, mejor va a ser para nuestra población inmigrante, que se establezcan normativas. Señor García, a petición del señor Garcetti, vamos a tener comentarios públicos. Se le va a dar un minuto a cada persona. Rudy Espinosa, Hilda Méndez, Jerry Sánchez, por favor, acérquense. Sí, señor, acérquese. Buenos días. Mi nombre es Rudy Espinosa. He tenido el placer de servir como comisionado en la comisión. Estoy aquí para hablar y apoyar a la Oficina de Asuntos de Inmigración y estoy pidiéndoles a ustedes que consideren poner esto a la oficina del alcalde. Esta oficina debe ser una prioridad. Sí, es una ciudad de inmigrantes. Vamos a movilizar nuestros recursos para asegurarnos que los inmigrantes tengan un hogar y puedan contribuir. Sí, todos ya, muchos pagan sus impuestos, trabajan duro y tienen son dueños de hogares. Queremos que participen más con la ciudad. Muchos inmigrantes vienen a este país con un gran nivel de conocimientos y también tienen esa fuerza de ser, ya sea comerciantes, comenzar sus propios negocios y usar todo lo que ellos traen con ellos a este país. Sí, por eso esta oficina de asuntos de inmigrantes, por favor, pónganla bajo la oficina del alcalde. Muchas gracias, Hilda Méndez. Yeah.
Jerry Sánchez. Hace unas semanas hablé con CLA cuando estaba hablando con los reportes iniciales. Sí, estuvimos hablando sobre el nuevo informe CSI que va a producir el próximo mes con respecto a lo que está bajo riesgo en California para las personas sin documentos, para los derechos, para la reforma de inmigración, para la región de California. Hay tres objetivos. Hay que desarrollar una metodología para identificar a las personas sin documentos en California. Nivel de región, condado y subcondado, los beneficios, las autorizaciones, de acuerdo a las normativas y objetivos. Para el próximo mes, para diseminar los resultados. Muchas gracias, Joseph. Luego sigue Santiago Rubio. ¿Y Chancy? Margarel. Sí, señor. Buenos días. Joseph Villela. Yo soy director en Chirla. Estamos aquí para apoyar muchísimo esta oficina de oficinas de inmigrantes. Esta oficina es un gran paso para asegurarnos que todos los inmigrantes y nuevos americanos sean integrados a nuestra ciudad. La percepción de integración es compartir una obligación con los nuevos americanos para asegurarnos de que sigan ellos la democracia y las perspectivas. Esta oficina es crítica. Sí, lo que se ha propuesto en el Senado, se va a establecer también una oficina a nivel nacional. La oficina, la ciudad van a ser líderes, están tomando un paso por adelantado. Pedimos su apoyo, gracias. Chancy. Luego sigue Arnold Sachs. Buenos días, mi nombre es Chancy, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Tailandés. Como inmigrante, yo misma, nosotros tenemos una organización que es la campeona de los derechos de inmigrantes. El establecimiento de la oficina de inmigrantes, los inmigrantes siempre han sido reconocidos como el pilar de este país. Deben ser reconocidos. Son los comercios de los inmigrantes, su labor, su activismo, participación en la vida cívica, que mantiene segmentos de la ciudad vivos. Sí, y conocidos como los centros urbanos más importantes en la costa oeste. Esta oficina va a ser una inversión de bajo costo para la ciudad de Los Ángeles y pueden tener ya sea un regreso muy alto. ¿Qué sería la ciudad de Los Ángeles sin Koreatown, sin el barrio chino, sin el barrio tailandés, sí, el resto del mundo le da su espalda a estas personas? ¿Qué sería la ciudad sin ellos? Muchas gracias. Buenos días, Arnold Sachs. Tal vez yo he escuchado algo diferente, porque el concejal Garcetti estuvo hablando sobre esto. Él estaba hablando sobre volver a lanzar esta posición. ¿Y qué pasó con la posición original cuando ustedes están volviendo a lanzar esto? Sobre el que aboga por las personas, por los clientes de DWP, ¿qué ha pasado con esa posición? Espero que mantengan en mente esto cuando hablen de esto, de los operadores del 911 que no tienen suficiente personal. ¿Qué van a escoger? El alcalde también está consolidando oficinas. No iba a consolidar construcción y seguridad con uso de tierras. Ahora, finalmente, uno de los caballeros mencionó que Nueva York tiene una moción de la Constitución. Ustedes están hablando de una ordenanza. Esto es diferente. Una enmienda de Constitución es algo diferente. El público vota por esto. Gracias. Gracias. Señor Garcetti, ¿quiere cerrar usted o estamos bien? Quiero agradecerles a todos. Pero su tarjeta no está acá. Está interrumpiendo la reunión, Estoy hablando con él. Yo he puesto una tarjeta, pero yo no tengo su tarjeta, señor Garcetti. Muchas gracias nuevamente a los grupos que han venido, los que han sido parte de hoy. Gracias a la coalición.
Sí, vamos a asegurarnos que esta oficina ponga a Los Ángeles en el liderazgo. Les pido que voten a favor. Esto va a ser algo que yo sé que nos va a traer más dinero a Los Ángeles, va a mejorar nuestra economía, nuestra comunidad. Les agradezco a todos los que han venido, que han esperado para testificar y apoyar esto. Sí, debemos ir hacia adelante y a llevar a cabo esto. Vamos a preparar la votación. Abran la votación, cierren la votación y tabulen los votos. 11 a favor. Señora Perry. Se manda para firma. Artículo 6. Sí. Artículo número 6. Ahora tenemos al Departamento de Bomberos y tenemos a la Oficina de la Contraloría y la Auditoría. Para servicios de Medicare, el proceso se está analizando. CMS va a proporcionar respuesta este mes cuando se refiere a la metodología de costo. Vamos a tener que mandar una solicitud a través del estado. Nos han asegurado que van a procesar pago directamente a la ciudad antes del final del año fiscal. ¿Qué tan lejos podemos ir con esto? De enero del 2010 hasta final del año fiscal. Sí, ¿cómo vamos a asistir al Fondo General? Si el Consejo desea una porción de esto, puede ir para mantener otros servicios. Sí, esto va a ser algo adecuado para hablar durante este mes para en las reuniones. Oficina del Contralor, ¿han encontrado información? Sí. No han recibido el dinero antes del año fiscal. Entonces, en la auditoría se encontró. Apriete tu botón nuevamente, señor Parks. Señor Parks. Hemos ido donde el señor Rosenda. Quiero que los miembros sepan. Señor Rosendahl, sí, le agradezco, señor presidente. Nuevamente, esto es algo que tenemos que revisar. Mis constituyentes, sí, 80% del departamento de personal
Esto es algo importante, las emergencias médicas. Intérprete, se toma un descanso. So we need
I
Thank you.
stay on the top. Informe del Contralor, año fiscal. Este fuera del tema, auditoría. Estoy fuera del tema, declaraciones. Este fuera del tema. HollywoodHighlands.org. Para que encuentre lo que sucede. Señor Sain. Solamente para clarificación, hemos encontrado esto en comité, todo está en orden, todo se ha hecho de la manera adecuada, no hay errores. De eso se trata el comité. Sí, todo está en orden, gracias. Vamos a prepararnos para votar. Abra la votación, cierra la votación y tabule los votos. 11 a favor. Número 17, señor Sachs. Artículo 17. Para que conste en actas, hay una moción sustitutiva para el artículo 17. Gracias, Arnold Sachs. Pregunta de ética. Lo que me fascina sobre este artículo. La campaña de la extensión del mandato. Esto no está acá. Eso no tiene nada que ver con ese artículo. En su campaña dijo que iba a incrementar la ética del Consejo de la Ciudad, que íbamos a ser el grupo más ético. Eso no tiene nada que ver con los servicios legales, con este contrato. Sí. Esto iba a salir de la elección de 2013. Yo veo ética aquí. Yo recuerdo las promesas de su campaña. Esto no tiene nada que ver con esta campaña. Nada que ver, Arnold. Esto se trata de contratar algo adicional. Estamos discutiendo los hechos. Esto era parte de la campaña. Aquí estamos buscando asuntos de ética. No tiene nada que ver con esto, Arnold. Gracias. Vamos a prepararnos. A prepararnos para votar. Te quedaste ya sin tiempo. Abra la votación. Estás interrumpiendo. Cierre la votación y tabule los votos. 11 a favor. Artículo 12, John Walsh. Por favor, acérquese. Artículo 12. Sí. Comentario público. Este es el mayor desperdicio de dinero que yo he visto en mi vida. Sí. Vengo a estas reuniones desde 1971. En esta ciudad y en otras. Este es dinero que estamos pidiendo. Controlan los derechos públicos y de canciones para obtener ya sea dividendos. Y sí, millones encima del presupuesto. Nosotros podemos cambiar la música en el teléfono mientras que ustedes están esperando ser conectados. Eso nos va a costar $2,000 porque están usando canciones que tienen derecho de dividendo. Y les vamos a dar $2,000. Y mientras tanto, personas que se están atorando a muerte, aparentemente están cansados con la música que tienen que escuchar cuando están esperando por la conexión en City Hall.
vamos a tener canciones nuevas y tenemos que pagarle a las personas que han escrito esas canciones $2,000 en una ciudad donde gente de China en USC lo mataron por un teléfono de $40. Vamos a gastar $2,000 y a ellos no les importa, a nadie le importa HollywoodHighlands.org. Es lo peor. ¿Por qué no tocamos la misma música y nos ahorramos estos $2,000? Vamos a votar. Ahora en la votación. Cierren la votación y tabulen los votos. 11 a favor. Mándenlo para firma. Señor Lavanch. Artículo 15. Señor Walsh. Ya se quedó sin tiempo. Señor Sachs. ¿También se quedó sin tiempo? No hay nadie más que vaya a hablar. Abran la votación. Cierren la votación. Tabulen los votos. 11 a favor. Vamos a continuar con el artículo 8, considerado especial por el señor Sain. Tenemos una tarjeta, señor Garcetti, artículo 8. Tengo una tarjeta de John Walsh, pero está fuera, no tiene tiempo. Señor Garcetti, ¿quiere abrir? Sí. Gracias, señor Sain. Quiero invitar al personal aquí a la mesa, colegas. Somos la segunda ciudad más grande en los Estados Unidos. Esta es la supervisión de Valet Parking. Esto cambia hoy con Common Sense Solution. Tenemos ahora artículo 19. No lo podemos tomar conjuntamente. Sí, los automóviles van a ser estacionados en la calle. Hay operadores que estafan a los clientes. Esta ordenanza fue desarrollada por mi oficina junto con residentes, la ley, negocios. Sí, este es el buen trabajo que ha hecho Canal 4. Sí, en las investigaciones. Algo bueno para el comercio y los negocios. Tenemos que asegurarnos que las personas estén en control de las calles. Vemos muy malos personas que trabajan en los estacionamientos, que estacionan en los parquímetros, hacen mal trabajo, dañan automóviles. Eso para hoy. Hay muchas ciudades vecinas que tienen régimen similar. Quiero agradecer al Departamento de Transporte, Fiscalía, todos los que han trabajado en esto. El costo de operadores. Vamos a controlar las reglas y controlar las calles. Sí, pedimos su apoyo. Hay otros lugares que también han visto esto. Ahora Los Ángeles tiene la oportunidad de tomar nuestras calles de regreso y asegurarnos que el Valet Parking siga las reglas. Sí, no tengo preguntas sino comentarios que quiero hacer. Quiero agradecerle al señor Garcetti por haber hecho esto y todo el trabajo hecho por muchas personas. Muchísimo trabajo. Es increíble de pensar que puede usted ir darle las llaves de su vehículo en un lugar y darle las llaves a esta persona sin saber quién es para que le estacione su carro.
No hay ningún requisito. Básicamente usted le tiene que dar las llaves de su carro a estas personas con cosas valiosas adentro que pueden hacer un seguimiento hasta su casa. Increíble que existamos cuando hay tanta amenaza de seguridad pública que no chequeen ya sea el historial de estas personas, no sabemos ni quiénes son. Ni el dinero que no pagan a la ciudad de Los Ángeles por estafarnos, estafan a los contribuyentes. Dennis Sain y yo fuimos de patrulla juntos, hicimos una operación para ir y revisar a estos operadores. El señor Sain va a hablar de esto en un ratito. Increíble. ¿De cuántas personas existen en la Ventura, en la Sepúlveda, en el lado oeste, a través de toda la ciudad? Esta regulación ya está muy vencida. Sí, cada escenario loco, hay negocios que no lo apoyan o operadores que pueden crear congestión de tráfico. Todo escenario posible. Sí. Sí, por escrito y en los reportes, esta empresa ha trabajado tan bien para crear esta legislación con la oficina del señor Garcetti. Debemos aplaudirlos. No solamente es política pública, sino es muy buena política pública que sale de esta entidad que va a hacer que la ciudad sea un lugar más seguro. Señor Sain, ahora quiero reconocer al personal. Señor Garcetti, Hollywood ha tenido un gran cambio con toda la actividad, sí, de Valet Parking, pero el otro día fuimos nosotros con la División de Investigación, con la Comisión, y es un campo abierto de oportunidad para que las personas hagan lo que les da la gana. El 10% de impuestos que debemos recibir no sucede. Sí, respecto a sus licencias de manejo, no sucede. Sí, nosotros queremos saber quiénes son las personas que estacionan nuestros carros. Se trata todavía del asunto de obtener ya sea los ingresos de impuestos, ingresos tributarios de estos lotes de estacionamiento. Hicimos una auditoría y la mayoría de estas personas no están pagando los impuestos. Esta es la primera actividad que se va a llevar a cabo cuando se trata de estas personas. Cuando uno va a una ubicación, y estaciona nuestro automóvil. Es una regulación de que ha estado pendiente por mucho tiempo. Muchos agarran nuestros carros, los estacionan en los parquímetros y no ponen el dinero. Sí, el Departamento de Policía de Los Ángeles tiene un equipo de personal muy agresivo. Hemos ido a grandes hoteles, grandes compañías completamente en incumplimiento, sin permiso, sin pagar impuestos. Esto va a proporcionar seguridad a las personas cuando entregan su carro. Quiero reconocer y agradecerle al señor Englander por los detalles que hicimos junto con el personal de investigación de la Comisión de Investigación. Lo que sucede en Hollywood sucede a través de todos Los Ángeles. Vemos que las oportunidades para que las oportunidades mejoren en el ambiente comercial no es anti negocios, sino es pro negocios, sí, y va a cuidar a los contribuyentes que van a tales destinos. Señor Rosendahl, lo he dicho muy articuladamente. Señor Sain, yo estoy tratando de obtener esto desde que llegué al consejo hace 8 años. Ahora me voy del consejo en julio. Estoy encantado de ver que han seguido esto, la dirección que han tomado. Están fuera de control. Cuanto más los controlemos y los regulemos, la ciudad va a ser más exitosa. Richard, tú lo has dicho muy agradablemente. Es tu responsabilidad. Explica tu rol en esto. Comisión de Investigación. Somos una parte de la Comisión de Policía. Nosotros somos la entidad. Nosotros vamos a trabajar con el Departamento de Transporte. Vamos a ser los que vamos a emitir los permisos a los operadores de estacionamiento de ballet. Es un plan detallado de implementación. Vamos a alcanzar a la comunidad que estaciona automóviles, autopark y ballet operators. Sí. Y vamos a tener opciones. Una vez que la ordenanza entre en vigencia, los comercios van a recibir educación, van a
vamos a tener reuniones centralizadas a través de la ciudad, a través de BITS. Vamos a educarlos sobre lo que necesita hacer el ballet para que todos cumplan. Sí, el ballet, esta persona debe tener protección, el operador también debe tener un plan de seguridad, y nosotros, los contribuyentes, sí, vamos a pagar todo este dinero, pero la ciudad va a obtener ingresos que nos van a ayudar. Sí. Si quiere cerrar usted, señor Gassetti. Gracias. Yo sé que hay personas que están aquí para responder preguntas. Señor Englander. Sí. No creo que nombremos, sí, que les demos nombres a las ordenanzas. Sí. Gracias por su trabajo, Herb. Sabemos lo que sucede, pero estas operaciones muestran personas que hacen sus propios carteles, usan nuestros espacios. Como miembro del consejo, en mi propio distrito a veces salgo, ponen conos en la calle y yo me paro y les digo, es ilegal. Sí, yo les digo que es ilegal y me dicen que no es ilegal, que ellos pueden hacer eso. Y me dicen, ¿quién soy yo? Le digo, concejal. Sí, me dicen, ¿quién soy yo? Y yo les digo que soy concejal. Yo les digo que esa es nuestra calle, no lo pueden hacer y tenemos a la policía que nos respalda. Nos encantan los ballets cuando son responsables, pero tenemos que sacar a los irresponsables fuera de la ciudad. Vamos a abrir la votación, cerrar la votación y tabular los votos, tal y como se ha enmendado. Sí, voy a agarrar dos tarjetas de comentarios, Arnold Sachs, John Walsh. Estos son comentarios públicos generales. Sí. John Walsh, Hollywood Highlands, .org. Esta es la tercera reunión que el señor Garcetti ha asistido de las últimas 15 reuniones. Estuvo aquí porque quiso hacer su campaña para la comunidad armenia y la comunidad judía. Por eso estuvo aquí presente. Herb se excusó de la reunión. Lo excusó de esta reunión. Pero el acuerdo que tiene con Herb es que puede llegar en el momento que quiera y lo ha culpado Herb a la persona de color. ¿De qué color soy yo? Tú dijiste al hombre de color. ¿De qué color? Él lo ha puesto a mi color, pero actúas como blanco. Y tu jefe es Garcetti. Básicamente, retengan su tiempo, señor Englander. Retengan su tiempo y cállenlo. Yo aprecio la libertad del habla como cualquier cosa, pero lo que él está hablando está hablando con odio, está él pasando la línea. Yo quiero que conste en actas que yo no apruebo la manera que él habla y lo que podamos hacer en nuestros reglamentos de decoro. Sé que se trata de la primera enmienda, pero nosotros no tenemos que aguantar esto. ¿Ya terminó, señor fiscal? Si el consejo determina que sus comentarios y conducta han creado una interrupción, entonces se le puede pedir que se retire. El punto es, si ha ocurrido una interrupción, sí, él ha interrumpido la reunión. Sin embargo, el tribunal puede decir que la interrupción fue causada por el consejo. Quiero decir que la razón que digo esto, hubo un reglamento 2-1 y tú lo sabes. Lo que dice es que la insolencia,
la oratoria insolente está protegida bajo la primera enmienda. Sí, he sido insolente, pero tengo el derecho de ser insolente en este país. Hay 4 o 5 países en el mundo que permite decir esto. Y les voy a decir lo que es realmente insolente. Cada uno de ustedes que vota por Garcetti tiene un enema. Todos van encontrado que tienen el DNA de Garcetti en su enema. Eso es insolencia. Señor Sachs. Comentario público. El día miércoles en la reunión tuvieron un artículo en la agenda. No quiero fastidiarlo a usted, señor Englander. Es con relación a carteles. Yo he visto vehículos envueltos en publicidad. Si uno retrocede y revisa, va a regular los anuncios publicitarios en vehículos motorizados. Habiendo dicho esto, quiero hablar de transporte. Recientemente, el Comité de Transporte tuvo reuniones especiales. Una de estas fue con respecto a la disposición de los fondos de la medida R, los otros fondos locales para incrementar los proyectos de velocidad. El Consejo asignó 220 millones de dólares para los próximos años en fondos de medida R. Sí. También asignó $1 millón en la medida R. Concejal Parks hizo una moción, pero nunca la presentó ante el Consejo, con respecto a 30 millones de dólares de fondos excesivos en la estación de Lamar Park. Estos son ingresos del MTA que se han calculado para medida R del 2010, 565 millones de dólares. 2011, 601 millones de dólares. 212, 248. Sí, ellos iban a generar billones de dólares en ingresos. ¿Cómo están generando estos fondos? Gracias, ya se quedó sin tiempo. Señor Jones, ya le dije que lo iba a llamar. Vamos a hacer el artículo 16. Uno más y lo voy a llamar. No me voy a olvidar de usted. Artículo 16. Esta es una moción que es del señor Englander, Buscaino y yo. Es tecnología de información, un piloto de datos abiertos, compartir datos, como lo hemos visto en otros gobiernos, para los constituyentes, grupos de ingeniería, empresas, organizaciones sin fines de grupo, pueden usar esos datos para resolver problemas diarios. Es una gran manera que otras ciudades y gobierno federal lo han hecho, usan datos y los comparten. Usan unidades de GPS para personas que tienen que usar inhaladores. Por ejemplo, en edificios que no hacen cargo del polvo, ya sea áreas de crimen. Pero esto es para tratar de abrir información para que el gerente general de ITA hable sobre qué podemos hacer para desarrollar esto. Quisiera escuchar sus pensamientos. Muchas gracias, señor concejal de la Agencia de Información de Tecnología. Usted ha indicado que hay cientos de centros de datos. Algunos piden ya sea registros públicos. Realmente no tenemos una forma centralizada en nuestra página web que pueda tratar todo esto de información de datos para el público. El 1 de junio vamos a tener un LA Hackathon, que es parte del a nivel nacional. Muchos comerciantes
se han comunicado con ITA y han indicado qué podemos hacer para proporcionar datos que ellos puedan utilizar para su evento, sino qué tipo de aplicación van a estar interesados los departamentos para desarrollar algo, tal vez algo para el sitio web. Lo que hemos hecho, hemos ido y hemos hablado con todos los directores de diferentes departamentos de la ciudad para ver qué pueden ellos preparar para fines de este mes. Vamos a tener un piloto. No estamos pidiendo fondos esta vez, sino hacer lo que podamos para tener un piloto para tal vez una docena de reuniones y ver cómo podemos tratar esto con la comunidad y ver cómo puede hacerse este piloto. Sí, esto va a ser algo muy bueno, sí, para que los datos estén disponibles. Ayer me entrevistó la televisión para los fondos Kingway. No nos pueden decir cuánto dinero han puesto los constructores en los parques cuando esto se debe de gastar para los parques. Personas quieren comprar tierra, crear un espacio abierto y no podemos dar estos fondos. Sí. Es ayuda para que los datos sean más fáciles de obtener. Sabemos que está ahí. A veces es un problema humano, otras veces problema tecnológico, pero esta es una buena manera de que las personas colaboren. Gracias, señor Garcetti. Abra la votación. Cierre la votación y tabule los votos. 11 a favor. Señor Jones. Brian Barajas y Winton Johnson. Damas y caballeros, Daniel Jones y yo hablo en representación de los derechos de los pobres, proyecto de abogacía la ley que segrega y hace de personas sean criminales, que prohíben que las personas estén en espacios públicos. Ahora hay muchas leyes que impiden que los pobres estén en espacios públicos. Si se necesita la misma protección bajo la ley, sí, esta ley puede ayudar a aliviar pobreza, puede proteger a las personas sin techo de discriminación, a que se reúna. Thomas Morrero, demócrata de San Francisco, es el autor de la AB5. El derecho de las personas sin techo. La legislatura, esto se va a presentar en la legislatura la próxima semana. Ya pasó a la Cámara de Representantes. Apreciaría que aboguen o que promocione la AB5. Sí. Es donde las personas, que indica cuáles son las personas más afectadas en esta economía. Considere la AB5. AB5 va a ir para ser considerado ante el Senado la próxima semana. Espero que podamos continuar. El comité ad hoc. El señor Englander hizo una declaración, el señor Parks, objetando a los derechos de las personas sin techo. Señor Parks, señor Barajas. Hola. Voy a leer algo para todos que dice: muy importante, las instituciones financieras o CIPI ha fallado. Tengo duda que los inversionistas privados puedan sostener estas pérdidas, aun cuando los resultados son confundidos y más costosos a la sociedad. De lo que nosotros idealmente nos gustaría, si él se refiere, él se refiere al título 2, proyecto de ley, or
La liquidación, elimine la liquidación al imponer pérdidas. Esto, esta persona, su nombre es Jeremy Stein. Él ha sido nombrado por Obama a la Junta de Reserva. Este es su comentario del día miércoles, abril 17 del 2013, en el IMS, en el seminario, hablando de micropolítica sobre instituciones financieras. Si uno va a los comentarios que hice martes y el miércoles, si uno piensa, esa es la intención de que le van a robar el dinero a todos. No es dinero ya, según estas personas. Recuerden, Obama ha nombrado a estos hombres. ¿Alguien ha visto los nombramientos de Obama ahora último? Termino con esto, HR 29, así que la ley de Glass-Steagall. Gracias. Señor Parks. Sí, vamos a ir a la reunión especial. Temporalmente vamos a cerrar esta reunión. Pase lista al Arcón. Buscaíno, England de Gacete, Corea, Corea, La Manche, Parks, Rey, Rosenthal, San Wesson, tenemos quórum. Vamos a tomar el artículo 19. Primero tenemos tarjeta, señor John Walsh y Arnold Sachs. Artículo 19, reunión especial. Gracias nuevamente a Arnold Sachs. Es muy agradable. Esto tiene que ver con el artículo que usted escuchó en la agenda regular. Parte de la discusión que se presentó en la agenda regular. Esta es una solución de sentido común. Yo creo que hay 4 o 5 concejales aquí. Solución, tercer término. Aprecio lo que dijo el concejal Garcetti sobre Canal 4. Esta es una alianza privada pública segura, donde investigan qué tal están administrando la ciudad. Pero mi parte más importante de todo esto, y hemos escuchado discusiones que van a haber una fuente de recursos, pero va a haber una fuente de recursos para el cumplimiento. Las ordenanzas que ustedes han presentado para hogares que tienen mala impresión, $1,000 diarios, hogares que se han convertido en un... Él no está hablando sobre este artículo de la reunión especial. Estoy hablando de cumplimiento, señor fiscal. No. Señor Sachs, por favor. Sí, habla sobre el artículo 19. Estoy hablando de los esfuerzos de cumplimiento. Vamos a tener una fuente de ingresos. Sí. Él continúa hablando sobre relación que no está relacionada con ese asunto. Hable sobre el tema. Este es un artículo sobre el ballet de estacionamiento y la política requerida, incluida para hacer cumplir. No, esto no es una pregunta y respuesta. Sí, voy a quedarme sin tiempo. Confidential.org. Yo soy un experto en este tema. Vivo aquí desde el 76, junto a Capital, cerca a Capital Records. Esto es lo que necesitamos. No es suficiente estacionamiento lo que hacen los valets. Incidentalmente, nunca he visto a un afroamericano que estacione carros porque es racista. Nadie en Hollywood contrata a un vale afroamericano. Estacionan en mi vecindad, recogen los automóviles, estacionan o 3 o 4 cuadras,
corren de ida y de vuelta siendo hispano, ellos comprenden, sí, lo endemoniado que puede ser el jefe. Lo que sucede es, los colectan el dinero de Ballet Park en Hollywood. Luego se suben al carro, manejan 3 o 4 cuadras. Luego, cuando uno llega, después que compró sus drogas en los clubs, después que se drogó en los clubs de personas blancas, hay ocasionalmente clubs que son administrados por negros y están integrados. Todos los demás son racistas. Sí, lo que hacen cuando se llevan el carro, estacionan en mi vecindad, cuando sale la persona del club borracha, luego el que estacionó el carro tiene que correr 5 cuadras a mi vecindad con la llave y manejar de regreso. La buena noción es que debemos investigar qué sucede, pero no espere de la basura racista. Usted es racista, señor Garcetti. Señor Sain, gracias, señor presidente. Esto va con los comentarios anteriores con relación al estacionamiento. Esto va a permitir que la ciudad reciba ingresos. Sí, a los comercios. Esto va a regular el ballet, que ya hemos hablado de eso. Va a proporcionar más estacionamiento para el proceso. Hay más de estas que va a beneficiar a la comunidad y darle oportunidad a la comunidad. Va a hacer que sea mejor. Vamos a preparar la votación. Cerrar la votación y tabular los votos. 11 a favor. Ahora artículo 18. No hay nadie que vaya a hablar aquí. Sí, ya hemos escuchado los requisitos de comentario público. Habla la votación, cierra la votación y tabula los votos. 11 a favor. Hay solicitud que el artículo 19 se mande para firma sin objeción. Vamos a cerrar esta reunión y regresar a la reunión regular. Vamos a pasar lista. No, no tenemos que pasar lista. Estamos de regreso nuevamente en la reunión regular. No tenemos más comentarios públicos, más tarjetas de comentarios públicos. ¿Esto nos lleva a dónde? ¿A dónde nos lleva esto? Sí, hay una moción que se ha circulado y el fiscal va a hablar de los resultados, señor fiscal. Desde que se anunció la agenda el día de hoy, el Departamento de Vivienda y Personal ha confirmado de la presencia y condición peligrosa donde 3 arrendatarios viven en lugares 1023 Sur Bunny Bray. Se necesita acción inmediata para reubicar a estos arrendatarios de condiciones muy peligrosas en este edificio. Según código, el consejo tiene que ver los resultados antes de considerar esto. Abre la votación, cierre la votación y tabule los votos. 11 a favor, señor Reyes. Me levanto para apoyar esto. Gracias. Sí, abra la lista, tabule los votos. 11 a favor. ¿A dónde nos lleva esto? Hay solicitud para que el artículo 3 se mande para firma sin objeción. Mociones para anuncios y derivaciones. Señor Rosenthal. Yo tengo un anuncio. Considere los anunciados. Ya no hay nada más en el escritorio. ¿Algún otro anuncio? Señor Rosenthal, le agradezco. 4 eventos. Si me quieren venir a ver el día sábado, yo espero verlos. El primero va a ser en Mar Vista, donde tenemos el tour más increíble y es inmenso. Yo voy a llegar a mediodía. El lugar es 3635 Grandview Boulevard. Ahí es donde todos deben ir. Recojan su mapa para que vayan alrededor a ver todo esto. Sí, es tan bueno para mí. Estas situaciones. Manera de crear comida.
se llama Aquaponic Farming. Tiene que ir a ver esto, increíble. Todos los jardines increíbles. Sí, puede ver todas las abejas y todo. Después voy a hacer una dedicación a las 2 de la tarde en el cementerio Lorenzo, en Santa Mónica Canyon, a las 2 de la tarde. Nosotros preservamos a los ancestros históricos y donde están enterrados. El tercero es de Optimus Club a ir a probar vinos a las 3 de la tarde. Únanse conmigo, Club Optimus, ahí en la iglesia luterana en la Sunset Boulevard. Un evento increíble. Vamos a tomar vino y vamos a ayudar a un grupo de jóvenes con becas y oportunidades. El cuarto, Fronteras, me está dando este reconocimiento. Y si están en esto, es en el Abbey, 692 Robertson Boulevard, en West Hollywood, 4:30. Pueden venir si quieren. Muchas gracias, señor presidente, señor Lavanche. La señora Perry ha sido una campeona en esta feria de libros en USC, sábado y domingo. El público está invitado todo el día, un gran evento, festival de libros, muy importante. Y el domingo, señor Wizard, Ciclavía comienza en el pueblo hasta el centro, al oeste, en la Venice, hasta la casa del señor Rosenthal. Van a servir naranjas, galletas. No, estoy bromeando. Señor Reyes, a las 10 de la mañana es la apertura para Greenfield Fundación de los Royals. Gracias por su apoyo. Se necesitaba en Highland Park, en la Pima, 10 de la mañana. Se abre la Plaza Morazán. Inauguración, rindiendo honor a Francisco Morazán, héroe, historia centroamericana, primero en la nación. Escultura salvadoreña. A las 3 de la tarde tenemos el evento latino en Los Maizales, barrio chino. Señor Sáenz. Sábado 20, Autismo va a hablar en el Rose Bowl. Es un gran evento auspiciado por ABC7. Están invitados a venir, tener una caminata para recaudar fondos para autismo, tratar de encontrar una cura. Tenemos un simposio, una generación, personas mayores, en Reseda Boulevard. Público está invitado. Esto es un simposio todo el día en la gran comunidad de Reseda. También tenemos firma de libros, libro italiano, comida italiana en la Sherman Way, gran restaurante en el Valle de San Fernando. Mama Jolene, el libro de cocina de Mama Jolene, el día sábado de 12 a 3, gran libro de cocina. Sí, tenemos que comprar un libro, pero es Ted Joe, Relay for Life. En la universidad es de la Sociedad del Cáncer. Quiero desearles desearle feliz aniversario de 50 años a Vic. The Way Office es el que va a presidir la ceremonia. Gracias. Y para el domingo, una carrera de 5K a las 8 de la mañana en el Pierce College. Y van a continuar las actividades para el día domingo. Consejo Americano Israelí, Independencia 50 años, 2551 Motor Avenue. Una gran celebración. Hace 65 años obtuvieron su independencia. Espero que podamos asistir. Terminé. ¿Algún otro anuncio? Mitch, gracias. No lo voy a leer todo, pero San ya se tomó todo mi tiempo. Él ha leído el calendario de todos.
Yo voy a estar en la mitad de los eventos. Él va a presidir la boda de Samsung. Tengo un anuncio especial que se está llevando a cabo en este momento mientras hablamos. La graduación 1212 de la Academia de Policía se está llevando a cabo. Macadamia de oficina de Richard Alarcón se está graduando. Yo hubiera llegado a tiempo a la graduación, pero Sain leyó su calendario. Quisiera también anunciar que mañana en la noche, la razón que voy a llegar tarde al aniversario, estamos lanzando una campaña nacional capital para montar a caballo por motivos terapéuticos. No sé si lo voy a anunciar públicamente. Pueden llamar. Nosotros lo estamos haciendo juntos. Él me preguntó si me podía unir con él. No, no, Indiana Jones, no me puedo negar. Vamos a lanzar esto mañana en la noche. Señor Corentz, quiero anunciar, además de todo lo que ha dicho Dennis, tengo también mi cita con el quiropráctico el sábado. No, por... Eso fue algo que debemos de mantener. Eso fue una buena. ¿Algún otro anuncio? Ok. Sesiones de cierre. Señor Garcetti. Gracias, señor presidente. Moción de cierre. La primera, Susana Andrés, abril 6, 2013. Nació y creció en las Filipinas. Se casó. 4 hijos de su primer matrimonio y adoptó uno más. Él ha sido un ingeniero, ha tenido un hijo arquitecto, ingeniero, 2 enfermeras y un policía. Sí, ha sido miembro del sindicato de hoteleros en Los Ángeles. Nunca faltó una oportunidad de brillar en los campeonatos de boliche. Mejor amigo de 15 años, hijos, nietos, bisnietos, toda su familia alrededor del mundo lo van a enterrar en las montañas de Hollywood. En los últimos 15 años corría todos los días, lluvia o no lluvia. Todos lo van a extrañar. También vamos a cerrar en memoria de William Cross. Nació octubre 10 en Flatbush, Brooklyn, New York. Hijo de migrantes de Hungría. De un sastre, se mudó a Florida en los 70. Su nombre va a estar grabado en la memoria de sus amigos. Él también era sastre, lo heredó de su padre, que era sastre. Fue navegador en la Segunda Guerra de un bombardero. Voy a cerrar también en nombre de en la memoria de Charles Schuffer. Nació en Texas, febrero 4, 1924. Un hombre maravilloso y un médico que murió cuando tenía un mes. Su madre lo crió en un ambiente muy pobre en Dallas, pero él tuvo su bachillerato y maestría en ciencias de la Universidad de Texas y de la Universidad de Leyes en el 82. Su carrera la pasó como ejecutivo en compañías aeroespaciales. Estuvo muy orgulloso de su servicio en la guerra, en la batalla de Guadalcanal en el 42. Él fue especialista en inteligencia y estrategia en 2 guerras. Estuvo en misiones para los Estados Unidos. Tenía historial en inteligencia militar. Orgulloso miembro, una mente brillante, intelectual, con muy buena disciplina, apetito para conocimiento. Sí, siempre se educaba hasta que tenía 70 años. Le encantaba la naturaleza, Redondo Beach Pier. Le gustaba el tenis y pasaba tiempo con sus hijos. Lo sobreviven sus hijos, sus nietos. Sí. Como padre, Charles era muy dedicado. Sirvió, era un gran ejemplo. Siempre un hombre generoso. Sí, yo sé cuánto lo extraña mi amigo por 37 años. Que descanse en paz.
Gracias, señor presidente. Hoy día pido que cerremos. De los 47 marinos que murieron hoy en 1989 en una explosión. Sí, el Iowa ahora es un museo debido a su ilustre historia. Este barco y todas defendieron durante la Segunda Guerra, durante la Guerra de Corina, y fue reactivado durante la Guerra Fría. El Iowa es distinguido. En historia militar, en 1989, mientras que conducían ejercicios de fuego, las baterías en el Caribe explotó y mató a 47 marinos. Las acciones rápidas de los marinos que sobrevivieron previno que más vidas se perdieran y salvaron este buque. Hoy día se ha conmemorado esto dentro del barco. Primer y ese evento que se ha llevado en honor de las personas que perdieron su vida. Esto es un recordatorio que la libertad no es gratis. El Iowa, los 47 que continúen descansando en paz, señor Lamacho. Muchas gracias, señor Buscaino, por esto. Martes, señor presidente, usted solicitó que reconozcamos a las víctimas de la tragedia de Texas, de lo que se llevó a cabo, y los bomberos que llegaron cuando se llevó a cabo la explosión, y también víctima de crimen en Los Ángeles, en la zona de Olympic. Un joven de 31 años vino de San Luis en Los Ángeles a vivir la gran vida. Estaba esperando que llegara un miembro de su familia. En la noche fue víctima de homicidio. Le encantaba en Los Ángeles. Lo sobreviven los miembros de su familia, incluyendo su madre, Karen Malone. Señor Garcetti, usted quería hablar sobre la moción del señor Buscaino. Quiero agradecerle por esto. Quiero añadir, el señor Sal Castro era un querido amigo mío y mentor, alguien que influenció mi vida muchísimo. En Sal Castro, su funeral es el 26 jueves, la próxima semana en la catedral. Quería revisar sus horarios. Se levanta la sesión.